Vladimir Cerrón volvió a descargar sus críticas contra el gabinete liderado por Alberto Otárola. A través de sus redes sociales, el líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín cuestiona que el Pleno del Congreso de la República le haya otorgado la confianza al premier y sus ministros, a pesar de las 45 muertes registradas en un mes por las manifestaciones en distintos puntos del país. Pues esto fue lo que escribió Cerrón en su cuenta de Twitter. Sobre los 47 muertos, se dio la confianza al gabinete de la muerte con 73 votos a favor. Como dice la canción, que a esos cuantos no lo olviden fácilmente. Ayer la representación nacional aprobó con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, darle la investidura al segundo gabinete del régimen de Boluarte. Las bancadas que mostraron su respaldo fueron Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y algunos independientes, mientras que la oposición estuvo conformada por los grupos de izquierda como Perú Libre, Perú Bicentenario, Perú Democrático, entre otros. Tras la votación, se dieron diferentes reacciones. Esto fue lo que escribió Sigrid Bastián de Cambio Democrático en su cuenta de Twitter. En un día, este Congreso terruqueó, justificó las muertes de compatriotas, apañó a un acusado de violación y finalmente otorgó la confianza a un gabinete manchado de sangre. Esta desgracia quedará para la historia. Además, la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, también cuestionó el voto de confianza otorgado por el Parlamento. Un Congreso deslegitimado por la incapacidad, la corrupción y el abuso. ¿Qué tipo de confianza es la que da? ¿Qué significa para este premier y su gabinete esta confianza? ¿Van a celebrar como lo hizo el Congreso? Por su parte, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, llamó al Congreso como cómplice de la masacre. Como una afrenta a la dignidad de los peruanos, el Congreso le da la confianza al gabinete responsable de la muerte de casi medio centenar de personas. Por otro lado, el congresista José Cueto de Renovación Popular respaldó la decisión. También el líder del Partido Político de Alianza para el Progreso, César Acuña, respaldó la votación de la bancada. La confianza otorgada por Alianza para el Progreso al gabinete de Otárola tiene un solo propósito: apoyar en un momento crítico al gobierno en la búsqueda de diálogo, consenso y estabilidad. Sin paz social no puede haber ningún tipo de desarrollo y bienestar. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso este martes iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el titular de Defensa, Jorge Chávez. La medida, que también alcanza al expremier Pedro Angulo y al exministro del Interior, César Cervantes, se basa en las muertes de manifestaciones cometidas en diciembre del 2022 y enero del 2023 en las diferentes regiones del país. ¿Y tú qué opinas de la publicación que realizó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el cual cuestiona el voto de confianza brindado al gabinete de Alberto Otárola por parte del Congreso? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.